¿Cómo están queridos hermanos? Bienvenidos. Qué bueno es que estemos eh, continuando con nuestros estudios. Ya va a empezar el último mes del año, ¿verdad? Y esperamos que el año 2021 sea muy diferente al año 2020, ¿verdad? Este, <laughs> sin embargo, Dios ha sido bueno y sea como sea, Dios nos ha sostenido, Dios aquí okay. ha sido fiel. Y este pues bueno, quiero decirles que hoy vamos a tener una lección preciosa porque vamos a estar estudiando la historia de la caída de Adán y Abba. Esta es la la historia de la, la, la enseñanza del día de hoy. Vamos a estudiar Génesis capítulo número 3, versículo del 1 al, 10, al, del 1 al 13. Yo quiero comenzar eh, con dos preguntas que el hermano Juan José quería hacer. Así que le voy a pedir que las haga porque creo que tenemos que terminar todavía un asunto pendiente del capítulo 2, sobre todo con el árbol de la vida. Y después de eso, vamos a introducirnos en nuestro estudio del capítulo número 3. Hermano Juan José. Y dijo: Ya ve, Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Claro. Entonces, y... mi pregunta es, si el hombre comía, o sea, nosotros siempre estamos predicando, y yo he sido uno de ellos que he predicado muchas veces, de que el hombre había, eh, eh, había sido por, hecho por Dios para vivir para siempre. Pero aquí la Biblia nos está diciendo de que el hombre, si comía del árbol de la ciencia, del bien y el mal, era cuando iba a vivir para siempre. Ahora. La segunda pregunta es: ¿el hombre, una sola vez que comiera, iba a vivir para siempre o tenía que seguir comiendo constantemente? Porque allá en Apocalipsis nos dice que es para sanidad de las naciones. Bien, eh, yo también quiero decir que por mucho tiempo, yo también, por mucho tiempo, yo enseñé de que, de que si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, este, precisamente. Eh, ¿cómo decirlo?, eh, hubiera vivido para siempre. Y también había enseñado de que nunca habían comido del árbol de la vida. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Bueno, nosotros tenemos dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades. Una es, como yo pensaba antes, que Adán y Eva nunca comieron del árbol de la vida y por esa razón... Parece que el versículo 3.22 que nos lee el hermano Juan José sugiere que ellos nunca habían comido de, de ese árbol y Dios, antes de que ellos comieran y extendieran su mano y comieran y se volvieran inmortales, Dios prefiere sacarlos del huerto. Esa es una posibilidad y es la, posibil y es la posibilidad que más eh, se maneja en el mundo cristiano. Esta idea es dominante dentro del mundo cristiano. La otra posibilidad es de que ellos comían constantemente del árbol de la vida y que el árbol de la vida, el comer constantemente del árbol de la vida les daba inmortalidad y el y si, y si dejaran de comer del árbol de la vida, esa inmortalidad la iban a perder. Estas do, estas son dos posibles eh, posiciones que pueden haber re, con respecto a este tema. Y tenemos que ser entender algo. No es, no podemos ser herméticos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? No podemos ser dogmáticos. No, no hay suficiente evidencia para poder defender ninguna de las dos, de las dos posiciones con total certeza. ¿Me estoy dando a entender? Ninguna de las dos posiciones siento yo que, que haya en el relato bíblico suficiente evidencia para decir definitivamente es así, ¿ok? Entonces yo creo que eh, tenemos que ser humildes en este sentido. Yo en lo personal me inclino más por la segunda posición y voy a explicar por qué. Pero desde ya aclaro que no no soy dogmático con respecto a este tema. Quiero quiero que ustedes escuchen eh, por qué razón es que yo pienso de esta forma. Bueno en primer lugar había número uno habíamos visto la semana pasada de que Adán y Eva no recibieron nunca una restricción de no comer del árbol de la vida. Eso es lo primero. No tuvieron una restricción. ¿Dónde dice la Biblia eso? Por favor, apúntenlo eh, en el versículo, este, en el versículo número 8 y número 9, en Génesis, capítulo número 2, 8, eh, Génesis, capítulo número 2, versículo 8 y 9. Dice lo siguiente: Y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén al oriente, y Aleph Taf puso allí al hombre que había formado. Y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok, versículo número 16. Entonces vemos que en el huerto habían muchos árboles y sol, hay dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el versículo 16 dice: Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: De todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, el versículo número 16 nos está diciendo que de esos dos árboles especiales, de esos dos árboles especiales, solo hay uno del que no pueden comer y es de la ciencia del bien y el mal. Entonces, yo es aquí donde quiero apelar un momento a la razón, a lo que me parece más razonable. Yo quisiera preguntar, ¿qué razón, en, si, si ellos pueden comer del árbol de la vida? ¿Cuál es la razón para no haber comido? Me estoy dando a entender. Si es posible, si es permitido comer del árbol de la vida, ¿cuál razón puedo, puedo ar, cuál argumento puedo proponer yo para decir por qué no habían comido de ese árbol? Yo creo que la lógica nos lleva a pensar que con toda libertad. Así como ya habían comido de los otros árboles del huerto, también comían del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, hay algunas otras evidencias de las que quiero eh, servirme. Otra es que, bueno, eso lo vamos a ver ahorita cuando profundicemos. Pero este queda, queda confirmado de que ellos, ellos sí podían comer de este árbol cuando la misma serpiente en el capítulo 3, versículo 1 dice. Con que Elohim os ha dicho no comáis de ningún árbol del paraíso. Estoy leyendo Génesis 3:1 y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del paraíso no podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso Elohim ha dicho no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces vean ustedes que la mujer acaba de reafirmar que ellos pueden comer de todo árbol solo el de la ciencia del bien y el mal no. Ahora cuando la Biblia dice en el versículo 22, Génesis 3:22, que fue el, 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 el versículo que nos acaba de leer nuestro hermano Juan José, dice lo siguiente: Y dijo Elohim: He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiero hacer una aclaración: nunca se ha dicho. Que por comer del árbol una sola vez, nunca se dice que por comer del, del árbol una sola vez, el hombre adquiere la inmortalidad. No, no se dice eso nunca. Para nada. Y hay que sumar a eso que también la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo número 22, eh, dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 1 en adelante. Dice: Y me mostró. Estoy leyendo Apocalipsis 22.1 y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal que fluye del trono de Dios y del corderito. Y en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando su fruto según cada mes y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Qué estamos aprendiendo de este pasaje? Que el árbol de la vida produce frutos una vez al mes. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos, no hay un solo pasaje que diga que por comer una sola vez el hombre se vuelve inmortal y todo lo contrario, en este pasaje de Apocalipsis capítulo 22, cuando el hombre, aquí apare aparece el hombre en el estado eterno, recuerden que en, en Génesis, perdón, en Apocalipsis capítulo 22 ya no existe la maldad. Dejemos claro eso, ¿verdad? La maldad estuvo en el milenio, Apocalipsis capítulo 20, pero en Apocalipsis capítulo, 20, Apocalipsis, Apocalipsis capítulo número 21 y Apocalipsis capítulo 22 ya no hay más maldad porque se está describiendo el estado eterno. Es decir, todos los que han entrado al estado eterno ya tienen vida eterna. Y sin embargo, la Biblia dice que este árbol da fruto cada mes y que ese fruto es para sanidad. Entonces... ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Que a pesar de que el hombre esté, se encuentre en el estado eterno y tenga vida eterna, necesitará seguir comiendo del árbol de la vida para no morir. Y tal vez uno dirá, pero ¿cómo si ya recibimos la vida eterna? No tenemos necesidad alguna de comer del árbol de la vida. Es que aquí hay un problema. No podemos enredar en la Biblia lo que significa la inmortalidad. Y la vida eterna son cosas totalmente diferentes. En la Biblia, la vida eterna no es morir. No significa eso. ¿Qué es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos un momento ahí rápidamente para que hagamos una diferencia entre lo que es la vida eterna y la inmortalidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No dice que esta es la vida eterna, la inmortalidad. No dice eso, ¿verdad? Dice que la vida eterna, bíblicamente hablando, es conocer al Padre y al Hijo. Pero la inmortalidad es otra cosa en la Biblia. Y para, para conservar la inmortalidad es que el hombre eternamente necesitará comer del árbol de la vida. Y yo creo que esto tiene una importante enseñanza. Voy a decirles por qué y con esto termino. Yo creo que esto tiene una importante enseñanza. El hombre necesita, aún, aún en el estado eterno, el hombre necesitará de Dios para vivir eternamente. ¿Se entiende? El hombre eternamente necesitará comer de la provisión de Dios para vivir eternamente, aún teniendo la vida eterna. Pero es mi posición. Respeto completamente si alguien piensa diferente. Adán, Adán y Eva nacieron con vida eterna porque ellos conocían a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios se paseaba en medio del huerto y hablaba con ellos, pero no tenían inmortalidad, que es diferente, porque para poder vivir eternamente necesitaban comer constantemente del árbol de la vida y por eso Dios para que no vivieran eternamente en pecado los expulsa de la, del huerto para que no sigan comiendo de ese árbol pero Adán y Eva no fueron creados inmortales vayamos por favor a Génesis capítulo número 3 versículo 1 para que este ah, bueno me gustaría agregar que nos dice porque qué importante hemos venido cruzando a Josefo verdad con todas las cosas que él nos dice es muy importante eh, ver qué fue lo que pensó Josefo con respecto al árbol de la vida también. Entonces, quiero compartirles lo que Josefo nos dijo. Y, um, Josefo nos menciona lo siguiente: Josefo, Dios ordenó que Adán y su esposa comieran del fruto de todas las plantas, pero que se abstuvieran del árbol de la ciencia y les previno que si lo tocaban les acarrearía la destrucción. Pero mientras todos los demás animales hablaban el mismo, el mismo idioma en aquellos tiempos, la serpiente que vivía con Adán, Adán y su mujer les envidiaba que fueran felices viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios. Y suponiendo que si lo, lo desobedeciera les acarrearía calamidades, indujo a la mujer maliciosamente a probar del fruto del árbol de la ciencia, diciéndole que en ese árbol resist, residía el conocimiento del bien y el mal. Muy bien. Eh, vean ustedes que josefo sigue con la misma idea que vemos en la biblia verdad eh, hay una restricción de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal pero nunca se dijo nada con relación a el árbol de la vida entonces eh, es muy interesante esto entonces voy a abrir aquí el documento parece que no me, no me, no me abrió voy a abrirlo para que escribamos si usted no comparte esta misma posición mía con respecto al árbol de la vida. No hay problema. Usted puede anotar lo que usted bien piense. Eh, no hay una restricción para no comer de él. Resulta extraño, esta es mi respuesta, pero ustedes pueden tomar la que ustedes quieran. Resulta extraño que Adán y Eva, que por cierto vamos a cambiar eso, no es Adán y Eva, ahorita vamos a ver, es Adán y Ava. Ava. Resulta que Adán y Eva Abba, no comieran de él por otra parte. Esto parece sugerir. Por otra parte, eh, parece sugerir que del árbol se comía constantemente para mantener la inmortalidad. Ok. Esta es mi posición, pero si usted tiene otra, yo como, creo que podemos ser, tenemos libertad para pensar diferente. Eh, los árboles, los árboles. Yo, esto es una buena pregunta que hace Elliot. ¿Existió el árbol de la vida? ¿Existió el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿O son una simple alegoría? Por supuesto que existen, porque encontramos el árbol de la vida, lo encontramos en el tercer cielo. Entonces, sí existieron, pero hay que comprender que estos son dos, estos dos árboles, no son simples árboles, son árboles con una espiritualidad también de parte de Dios. Vamos a poner esto acá: estos dos árboles existieron. El árbol de la vida aparece en el tercer cielo, eh, sin embargo, son árboles que encierran espiritualidad. Eh, algo muy importante, ¿qué pasó con el árbol de la ciencia del bien y el mal, verdad? Porque el árbol de la vida, el árbol de la vida aparece en el tercer cielo y la pregunta es, ¿y la ciencia del bien y el mal? ¿Qué pasó con ese árbol? Y la respuesta es muy sencilla, es un completo misterio, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, es un completo misterio, ¿ok? Podemos apuntar esto aquí también. El paradero del árbol de la vida es un completo misterio. Perdón, el del árbol de la ciencia y del bien y el mal. Y yo quisiera aquí agregar algo muy importante también. Por favor, vayan conmigo, por favor, vayan conmigo a Génesis capítulo número 2, otra vez, por favor, porque aquí yo quisiera agregar un asunto importante con respecto a temas que los judaizantes nos quieren meter en la, en la memoria, ¿verdad? O nos quieren meter en la mente, porque los, los, este, los judaizantes nos quieren hacer creer que la ley de Moisés he, ha existido desde siempre de forma oral, y que lo único que hizo Moisés fue escribirla en el Sinaí. Esto es una, esto es una herejía completa, porque... Apelan mucho a pasajes como Abraham guardó mis leyes y mis mandamientos y mis estatutos. Y dicen que es que ya la ley existía de forma oral y que Moisés lo único que hizo fue redactarla. No, falso. Estos mandamientos que, que la Biblia dice que guardó Abraham se refiere a mandamientos especiales que Dios le dio a Abraham en el trato personal que tuvo con él. ¿Se entiende? Como también pasó con Adán y Eva. Vean, vean, por ejemplo, dos mandatos que vamos a encontrar aquí que no son, que no tienen nada que ver, dos, dos, dos este, eh, eh, mandatos que, que están aquí que no tienen nada que ver con los mandamientos de la Torá. Primer mandamiento, el versículo 16: Y Adonai Elohim impuso un mandamiento diciendo: De todo árbol del paraíso. Come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él porque el día que comas de él ciertamente morirás. Pregunta, este, este es uno de los 613 mandamientos de la Torah, ¿no? Este no es un mandamiento que aplique para ningún ser humano, era un mandamiento propio para Adán y Eva. Segundo mandamiento que también encontramos, que no tiene nada que ver con los 613 mandamientos de la Torah, Génesis 1:28. Génesis 1:28 Y Elohim los bendijo y les dijo: Fructificad, esto es un mandato: fructifiquen, multiplícanse y llenen la tierra y juzguenla, y dominad sobre los peces de, y los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo, todo ser vivo que muere sobre la tierra. Este fue un mandato de Adán y Eva, ellos tenían que reproducirse, pero nosotros sabemos que tenemos libertad para decidir tener hijos o no. ¿verdad? Por ejemplo, Pablo no tuvo hijos. Jesús no se casó. Jesús no tuvo hijos tampoco. Entonces, muchos de los mandamientos, de los, los mandamientos que nosotros encontramos en la Biblia, antes de la entrega, de, lo, antes de, la entrega de, de esos mandamientos en el Sinaí, vuelvo a repetir, se refiere a mandamientos del trato personal de Dios con cada persona. No, no son los 613 mandamientos de la Torah que existían ya de forma oral. Esto es errado completamente. ¿Se entendió lo que dije? Muy bien. Ahora sí, vayamos por favor a Génesis capítulo número 3, pero antes de eso quiero contestar la pregunta de Patricio, porque Patricio pregunta que si los ángeles dependen de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, perdón, del árbol de la vida, preguntó Patricio. Y la respuesta es, este, no. ¿Por qué no? porque a diferencia de Adán y Eva que ellos eran carne, los ángeles son espíritus. Vemos la diferencia. Por eso, por eso este Patricio, no, esto no aplica para los ángeles, esto era para el ser humano, porque Dios creó carne, creó carne que es el ser humano y por esto esto era solo aplicable para Adán y Eva. Bien, vamos a Génesis capítulo 3 versículo del 1 hasta el 13. Vamos a leer un versículo cada uno, ¿ok? Pero la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Eh, y dijo la serpiente a la mujer. En, bueno, a, antes de leer, acabo de acordarme de algo muy importante. Por favor, quiero contestar esto. ¿En qué consistió la tentación del hombre antes de leer? ¿En qué consistió? ¿En qué, cómo, ¿Cómo fue esta caída? ¿Cómo fue que Satanás hizo caer al ser humano? ¿Qué fue lo que él hizo? Mentira. Les, les, les hizo una mentira, muy bien, pero ¿qué más? ¿A quién? A Eva. Ofer. A Eva? Es plática, Eva. ¿Y dónde estaba Adán? ¿Ah? Bueno, la Biblia no nos dice dónde estaba. Estaba ahí, no estaba ahí, se estaba... No, 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 la, algo que... no la Biblia dice que estaba junto a ella. No, no, no. Vamos a leer, vamos a leer ahora, leamos, ¿ok? Leamos, eso, por eso quería preguntarles, porque quería ver qué es lo que sabían antes de leer, ¿ok? Leo una vez más el 3.1, pero la serpiente era astuta más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había, di, había hecho, y dijo la serpiente a la mujer, entonces Elohim había dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Versículo número 2, eh, Mara, por favor. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pues sabe Elohim que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron el sonido de Adonai. Elohim paseando por el paraíso al atardecer, y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y respondió: Oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Y dijo: ¿Quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del único árbol del cual te ordené no comer? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y dijo Adonai Elohim a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me hizo errar y comí. Muy bien. Quiero hacer una aclaración. Vean, hermanos, por eso es que yo les digo y les recomiendo. Que consigan la Biblia textual. De verdad, se los digo con todo mi corazón, porque nosotros, para poder entender bien la Biblia, necesitamos una versión que se apegue bastante al hebreo y al griego. Es vital que nosotros volvamos a leer otra vez el versículo número 6 y lo vamos a leer desde la Biblia textual. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él y, comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo tentada por la serpiente a la pura par? Y en esto vamos a profundizar un montón. Y les voy a decir que definitivamente es como la Biblia textual lo ha traducido siendo más este eh, siendo más apegada al hebreo porque cuando veamos a Josefo vamos a ver que el mismo Josefo dice también que Adán estaba a la par de Eva cuando fue tentada la mujer ¿ok? esto esto es algo maravilloso que estamos aprendiendo porque yo quiero que por favor tomen eh, tomen nota de lo primero cuál fue el pecado de Adán el pecado de Adán fue ser un hombre pasivo. Por favor, anoten esto. Y varones que me están escuchando y sacerdotes de hogar y hombres casados que me están escuchando, escúchenme bien. La caída del hombre fue porque el hombre no defendió a su mujer. ¿Me ¿Escucharon? El hombre no defendió a su mujer. Todo este rollo que conocemos de maldad. Y la muerte entró al mundo y el pecado entró al mundo y todo este desastre del mundo que conocemos, que ha sido por causa de la caída del hombre, todo ocurrió porque Adán tuvo una posición pasiva cuando Eva estaba siendo tentada. Vean qué interesante esto. La Biblia Reina Valera, ¿verdad? Por ejemplo, ahora leímos, vieron ustedes que nunca decía, nunca dijo, ¿verdad? Que estaba a la par de él. Entonces yo me acuerdo que yo he predicado, yo, yo tengo predicaciones donde yo dije muchas veces que la serpiente tentó a Eva cuando ella estaba sola, porque la serpiente sabía que si Eva estaba sola, ella era vulnerable. Yo prediqué muchas veces así. Y les voy a decir cuándo fue que yo me di cuenta que esto no era así. Estudiando a Flavio Josefo. Yo me di cuenta que Josefo y lo vamos a leer ahora más tardito. Me di cuenta que Josefo sugiere que la mujer estaba a la par del hombre cuando estaba siendo tentada la mujer. Y yo dije, mira, qué, qué vacilón. Esto es una y esto es una tradición independiente de Josefo. Y me fui a la Biblia, a la Biblia textual. Y cuando leí, casi me caigo, me casi se me, me caigo así para atrás, ¿verdad? El susto. Porque todo el conocimiento que yo tenía estaba errado. Adán estaba a la par de la mujer. Y saben ustedes esto? Esto es muy, muy impresionante. Porque escúcheme, vean ahora, ahora comprendiendo que Adán estaba a la par, leamos otra vez para que ustedes vean. Discúlpenme, no, no sé si esto será una mala palabra en otro país. Yo espero que no. Mejor no, mejor cambio de expresión, pero no quiero cometer un, un, una vulgaridad sin querer. Vean ustedes lo cara, cara de barro que es Adán. Miren lo cara de barro. Que él está a la par de Eva. Y escuchen todo el diálogo entre Adán y entre, el, la, entre Abba y la, y la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todo animal salvaje que Adonai lo bien había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: Entonces Elohim ha dicho: no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Ahora pónganme mucha atención, Adán se está dando cuenta que su mujer está hablando con una criatura mentirosa, porque comenzó el diálogo con una mentira, con que Elohim os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, del huerto. La, y la mujer le contestó con la verdad, ahora esta serpiente va a tratar de mentiroso a Dios. No solo es mentirosa, ahora va a acusar a Dios de mentiroso. Versículo 4, pero la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Mentira, porque Dios había dicho que iban a morir. Pues sabe Elohim que el día que comáis de él... Os abrirán los, os, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Adán permitió que delante de sus narices la serpiente sedujera a Eva, le mintiera y tratara a Dios de mentiroso. Y no solo eso, versículo número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió. Otro error. Permitió que la mujer hiciera lo que era indebido. Él tenía que haberse parado con autoridad y haberle dicho, no coma. Dios dijo que no coma. Pero él otra vez es un hombre pasivo. Y después dice, y no solo pasivo, sino que es una marioneta, porque al final dice... Y tomó de su fruto y comió también de su... Eh, y, y tomó y comió. Y también a su marido que estaba con ella y él comió. Yo quiero decirles una cosa a los hermanos varones que me están escuchando hoy. Muchas veces uno de los más grandes errores que comete un varón en su familia y de las cosas que como pastor les digo ya más de 17 años de ser pastor, una de las cosas que más sufre una mujer, en el hogar es cuando su esposo está pintado en la pared. Cuando su esposo no quiere tomar el sacerdocio, su esposo no quiere 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 dejar que la, que la esposa sea la que la que cuide los hijos, la que los críe, la que les imponga los valores. Los hijos vienen y piden un permiso al papá y qué contesta el papá? Vayan pregúntenle a su mamá. No, ¿qué es eso? Por el amor de Dios, o sea, a ver, si hay algo que entristece a una mujer es que el esposo no tome el sacerdocio y se los digo por experiencia de tantos años que tengo ya de ser pastor hermanos dios quiere que el hombre no sea pasivo y ustedes saben quién era, quién era un hombre pasivo en la biblia jacob dice la biblia que y, y, eh, eh, dice la biblia que isaac amaba a esaú porque comía de su casa pero Raquel amaba a Jacob y Jacob era un hombre que meditaba en tiendas. A ver, explíqueme en eso. ¿Qué significa eso de meditar en tiendas? No, el hombre era un filósofo completo, ¿verdad? Meditaba en tiendas. Imagínense ustedes, pasaba metido en la tienda. Mientras el hermano andaba cazando animales y preparando ricos guisos, él estaba sentado en su tienda meditando. ¿Qué fue lo que hizo Dios con él? Dios peleó con él una noche. Dios peleó con él en una noche. ¿Y saben qué le sacó? ¿Saben qué sacó de, de él? Sacó la hombría que estaba dormida en su corazón. Y Dios le devolvió la hombría y le devolvió eh, su, su corazón de hombre. Cuando le dijo, ya no será llamado tu nombre más Jacob, sino será llamado tu nombre Israel porque has peleado con Elohim y los hombres y has vencido. ¿Entienden? Dios sacó de él la hombría. Y esto es un llamado que estoy haciendo a los varones para que entendamos que nosotros no podemos cometer este mismo error como lo cometió Adán. No es posible que la responsable del hogar, de que, la gente, de que vayamos a la iglesia, de que leamos la Biblia, de que oremos, siempre sea la mujer, oremos, llevemos a los chicos a la iglesia. Eh, no les permitamos esto, no puede ser posible. El varón está llamado a defender su hogar, su esposa y sus hijos en primer lugar. Bueno, ya vimos cuál fue el error. El error fue la pasividad del hombre y el llamado que Dios nos está haciendo a los varones de no ser pasivos. Pero yo quisiera aquí agregar otra cosa más y es la siguiente. ¿Por qué Adán, porque siempre hay que, hacer, porque siempre hay que hacerse preguntas? ¿Por qué razón... Eh, la serpiente tentó a Eva y no tentó directamente a Adán. O sea, ¿por qué la conversación es con Eva y no con Adán? Muy simple. Y aquí de esto es donde me sirvo de este aporte que nos hace el hermano. Porque el mandato fue directamente a Adán, no a Eva. Cuando Dios dio este mandato, Eva no estaba creada todavía. Vean lo que dice la Biblia, por favor, en el versículo 16, en el 2.16. En el 2.16, Satanás sabía que la mujer era más vulnerable, por eso fue que la tentó a ella, porque el mandato que tiene la mujer es una, es una cláusula, esta, esta cláusula que la mujer eh, tiene, eh, perdón, esta cláusula de, de no comer, Adán la ha recibido directamente de Dios, mientras que Eva la recibió de Adán. Dice el versículo 16, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento y del bien y el mal no comeréis de él, porque el día que comáis de él ciertamente moriréis. Vean ustedes que este mandato ocurrió antes de que fuera creada la mujer, porque es hasta el versículo número 22 donde Dios crea a la mujer. Versículo 22 y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. ¿Lo ven? Entonces, aquí nosotros también tenemos que aprender algo, y yo quisiera, si ustedes quieren tomar nota, ¿qué es lo que tenemos que tomar nota? De que les el enemigo estudia cómo traernos tentación. El enemigo estudia cómo traernos tentación. Él sabía bien cómo estaba la situación ahí. Vean ustedes que él sabía que de los dos el más vulnerable era ella. Vuelvo a repetir, Adán recibió el mandato directamente de Dios, eh, Eva recibe el mandato de, de Adán, que es lo que nos, nos señaló bien nuestro hermano, de que a lo mejor por esto es que la mujer está confundida también en parte y agrega esta... Esta adición del mandato de Dios. Yo quisiera agregar aquí que también hay algo muy importante. Y es que qué importante es que nosotros, por nosotros mismos, estudiemos los mandamientos de Dios. Y que no sean otros los que nos los cuenten. Ven, ¿Ven lo que estamos aprendiendo. Qué importante es que nosotros seamos los que nosotros, esto que estamos haciendo, ¿verdad? Es de, de escudriñar de opinar, de ver que en el verso B, o sea, que seamos nosotros mismos porque esto que estamos haciendo nosotros hoy es lo que se conoce un estudio inductivo nos estamos dando cuenta de la verdad por nosotros mismos y este es el problema que tenemos con los judaizantes los judaizantes no descubren la verdad por sí mismos, sino que los adoctrinan sus maestros ¿me entienden? y cuando una persona, su cerebro es, es adoctrinado de esa forma ya es un mundo sacarlo de esa secta, o lo mismo pasa con los testigos de Jehová también, ¿verdad? Ya son, son personas que se les adoctrina de tal manera que ya no hay casi que prácticamente nada que hacer, solo el Espíritu Santo puede sacar a una persona de este error. Por eso es importante que nosotros en las iglesias creemos espacios para que la gente por sí misma descubra la verdad, y no solo eso, sino también que no seamos dogmáticos en lo que no debemos ser dogmáticos, porque vean ustedes que yo mismo eh, he reconocido que no podemos dar una respuesta completa y cerrada eh, con respecto a si comieron y no comieron, y es importante que respetemos las posiciones de nuestros hermanos en la iglesia cuando difieren a noso en, con nosotros en estos temas secundarios. Nada más quisiera agregar para que tomen nota, por favor, la, la, la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, también dice que el hombre estaba con la mujer, para que lo apunten. La versión griega, la Septuaginta, también dice que el hombre estaba con la mujer. No solo el texto hebreo lo dice, sino también el texto griego, para que lo apunten. ¿Cómo lo sé? Muy fácil, simplemente busquen eh, una versión Septuaginta en español y van a darse cuenta que ahí menciona que el hombre estaba con la mujer. Tres cosas que debemos apuntar para terminar ya hoy eh, lo que aprendemos del versículo, de los versículos 13. Adán fue cobarde y le echó la culpa a la mujer. Y no solo le echó la culpa a la mujer, le echó, le echó la culpa a Dios mismo. Porque él dice, vean lo que dice el versículo eh, versículo número 9. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿por qué? Eh, ¿Dónde estás? Y él respondió... Y dio, eh, y él respondió: Oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Versículo 11. Y dijo: ¿Quién te declaró que estás desnudo? ¿Y acaso comiste del único árbol del cual te ordené que no de no comer? Y dijo el hombre: La mujer que me diste. Ahí está el, ahí está el tema, ¿verdad? El, profe el problema fue la mujer y de paso tú me la diste. La culpa es tuya, Señor. ¿Lo ven? Entonces acá. Encontramos que, que hubo falta, no, hubo, no había un arrepentimiento genuino en Adán, ¿verdad? Empezó a buscar culpables. Y este mismo error lo tiene la mujer, porque vean lo que dice el versículo 12: Y dijo el hombre, La mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí. Versículo 13: Y dijo Adonai a la mujer, Adonai lo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, La serpiente me hizo errar y comí. Ven, entonces la serpiente echa la culpa a la, perdón, la mujer echa la culpa a la serpiente. Y lo tercero que quiero resaltar para que tomen nota es que hasta este momento aún no se ha dado el nombre de la mujer. No, no hemos leído en ningún momento Ava, ¿verdad? Porque ya se llamaba, eso lo vamos a ver la otra semana. Hasta este momento, la mujer solo se le, se le llama en el hebreo, se le llama Isha. Que en hebreo significa mujer. ¿Cómo se dice mujer en hebreo? Isha. Específicamente en el hebreo, voy a decirles cuáles son las letras que conforman esta palabra. Esto es interesante. Aquí están, son cuatro letras: Num, Shim, gracias, Yut y Memsofit. Bien, la próxima semana vamos a estar estudiando del versículo número 14. Hasta el final del capítulo, porque vamos a estar hablando de los juicios de Dios contra el hombre, la mujer y la serpiente. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga y que tengan paz.